Bueno, hoy voy a grabar el punto corazón. Mira, como pueden ver, acá está el modelito. Vamos a hacerlo esto. Vamos a grabar de las dos formas que se puede emplear el punto corazón del medio. Pero hoy vamos a grabar esto primero. Esto de acá, vamos a hacerlo. Esto puede ser mantas, centraleras, como ustedes gusten. A la vez también puede ser como cuellito, lo van a ampliar como cuellito. Solo hacen una tira grande y tienen como cuellito. Ahí está. Ya es bien hermoso y bien fácil. Es un punto muy fácil, es la plan de cadenas, nada más. Y ahí he hecho ya, yo aquí mira. Yo he hecho a base de tres colores. Color vicuña, color beige, cartón. Ahí. Ahora, esto de acá, yo lo voy a emplear así. Así lo voy a hacer. Este color tiene que unirse aquí. Aquí, esto lo voy a hacer. Esto de acá voy a hacer, ¿no? Así va a ir esto. Se va a armar así. Y en el otro, cuando van a tejer ustedes, lo van a armar así. Y así se lo van a armar esto, sí. Y va a salir único color, mira, blanquito. Lo que es así. Los veis, va a ser así, se va a unirse. Ahora, si ustedes van a emplear, digamos, van a avanzar por este costado, esto lo mismo. Esto va a ir ahí, siempre va a ir. Así. Lo van a ver cómo lo emplean ustedes. Pero siempre va a ser de eso. Se va a unir los cuatro. Esto también, mira, así se une cuatro. Los cuatro se unen. Y queda así. Bien hermoso. Ustedes lo van a emplear como ustedes gusten. Pero ahora yo les voy a indicar. Me falta un cartón y eso lo voy a hacer. Les voy a explicar. Mira, van a hacer 9 cadenas. 9 cadenas. Bien facilito este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Y avanzamos acá. Agarramos el principio de la cadena que hemos empleado, ¿no? ¿Ves? Vamos a hacer. Agarramos. Y así. Ahí van. Vamos a levantar cuánto. 3 cadenitas. 1, 2, 3. Aquí vamos a emplear 6 lazadas. 1. Bueno, la cadena que hemos empleado, pues son 2. 3. 4. 5. 6. Y vamos a hacerlo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Otra vez, 6 lazadas. En el mismo cadena que vamos a hacer. 6. 1, 2, 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 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, lo que es del corazón, esto de aquí, solamente vamos a emplear 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a enganchar en el que hemos comenzado, ¿no ve? Ahí vamos a enganchar con un desliz. Así.
y levantamos otra vez tres cadenas. Y aquí nuevamente tiene que haber seis lazadas. Con el empiezo es 1, 2, con ellas 2, 3, 4, 5 y 6. Ven ahí, 6. Mando 6. Y aquí vamos a hacerlo 16 lazadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 días, ¿no? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nomás creo que había sido. Mira, vamos a contar. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ve? 16. Y ahora, aquí al medio vamos a poner. Ven, 1, 2, 3. Vamos a enganchar aquí con un punto bajo. Yo lo digo punto enanito. Ahí, así. Y otra vez aquí. Vamos a poner 16, es otro costado. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí nuevamente las 6 lazaditas encima de las cadenas, ¿verdad? Que sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver. Y este hermano es el corazón, mira, como pueden ver. Aquí donde hemos puesto 5 nomás, 5 cadenas, vamos a poner, total va a ser 6. A un costado 3, 6, 2, 3. Y en el medio 2 cadenitas. 1, 2. Y aquí, 3 también. 1, 2, 3. Ahí, ¿ve? Y al punto del empiezo vamos a enganchar con un desliz. Así. Y siempre para que no se suelte vamos a poner una cadenita así. Y lo rompemos. Así. Ahí está. Y esto ya saben, cuando se desaparece aquí atrás. Siempre se hace desaparecer ahí atrás. Es que si no va a estar colgado la lagunita en feo, va a ser. Entonces, para que no sea feo, por aquí atrás de las lazadas, hay que hacer desaparecer aquí por aquí, así. Se hace desaparecer. Pero, como ahorita, estamos así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear el. Aquí, así.
vamos a hacerlo. Aquí así, esto vamos a hacer. Cartón le vamos a emplear. Ahí. Vamos a hacer lo que son sus piquitos. Sus picos lo vamos a hacer. Donde vamos a enganchar es donde la parte que nos está pidiendo es acá. En comienzo, aquí. ¿Dónde se terminó? Ahí voy a lanzar. Voy a poner dos puntos bajos. Con eso es dos. Y voy a hacer su piquito ya. Alzo tres cadenas. Y hago su piquito. Ok. Así. Y vamos a hacer esto. Y hacemos cuatro enanitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y hacemos otra vez piquito. Dos, tres. Y enganchamos ahí. Y así. Otra vez. Cuatro enanitos. Ahí. Punto. Ahí. Y luego hacemos esto. Tres cadenas. Su piquito. Y hacemos tres también. No, cuatro. Uno. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora lo hacemos un poquito. Uno, dos, tres. Y aquí enganchamos. Así. Okay. Ahora vamos a hacer aquí. Vamos a hacer todo. Con un poquito. Sí. ¿Cuántos va a haber ahí? Sí. Van a ser 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos. Vamos a ver. Aquí otra vez, esto lo llevo. Ahora aquí vamos a levantar simplemente 4. 4 vamos a hacer. Ahí mira. 1, 2, 3, 4. Aquí con este 4. Y vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a darnos la vuelta así. ¿Y dónde vamos a emplear esto? Vamos a contar 1, 2, 3, 4. En el 4 vamos a emplear esto. 4, 5. Ustedes pueden ver dónde quieren más enganchar, pero yo estoy enganchando en el 4. Y volvemos. Vamos a hacer un punto bajo y así. ¿Cuánto vamos a llenar aquí? Vamos a llenar 8. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya he hecho ya el 8 lazadas. Ahora nos toca dos cadenitas. Ya he hecho 2. 1, 2, ya está. Y vamos a hacer, no vamos a enganchar nada. Lo siguiente vamos a enganchar. Ahorita simplemente vamos a hacer este. Dos baratitas. 8 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ahí está. Ahora vamos a hacer 3 enanitos aquí, porque 3 nos están pidiendo, 3 nada más, 3 por ahí, 3 más aquí. Y nosotros vamos a hacer a este costado, solamente va a ser 3 de aquí, 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 simplemente va a ser 3 enanitos. Aquí también es 3, ¿no ve? No, aquí es 4. Aquí es 3 enanitos. Aquí 4. Y aquí hacemos un piquito. Levantamos 3 cadenitas y enganchamos aquí. Así. Ahí. Y otra, ahora sí, ya vamos a hacer 4 en puntos bajos. Vamos a hacer 2, 3 y 4. Ahí está, 4. Y otra vez vamos a hacer el piquito. 1, 2, 3. Así. Y cerramos con los puntos bajos. Así. 1, 2, 3 y 4. Ahora ya vamos a enganchar. Vamos a costurar. Esto de acá es 8 barretitas y una cadena de 2. Y esos 2 va a quedar. Cuando vamos a hacer la otra pastilla, entonces vamos a costurar ya con el broche. Ahorita solamente vamos a hacer una cadena y ya estamos costurando. Y vamos a agarrar este de acá. Eso de acá. Pero nosotros vamos a hacerlo, vamos a hacer girar. Tiene que ir cartón con cartón, blanco con blanco. Así tiene que ir. Porque va a armarse un cuadradito de blancos. Entonces vamos a hacer así. Vamos a agarrar esto de acá. Y vamos a agarrar aquí este otro piquito, vamos a tenerlo y de ahí lo vamos a hacer. Vamos a agarrar con un desliz y una cadena y vamos a agarrar aquí, vamos a hacer su piquito y ¿sí? Nuevamente 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, otra vez una cadena y al otro piquito. Así, así. Y la enganchamos y una cadena y hacemos otra red. Así. Y es piquito, otra vez 4. 1, 2, 3 y 4. Otra vez chupiquito. 3. No, seguimos. Son uno más, un piquito. Falta seguir un costurar unito más. Ahí está. Con esto ya es completo. Una cadena. Y volvemos aquí. Aquí. Entonces, enganchamos. ¿Sí? Y otra vez 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí vamos a enganchar. Vamos a hacer otro piquito. Ahí está. Aquí no vamos a hacer todavía. Es 3, 9, 4. Ahí no. Ahí. Aquí tiene que haber 2. Y aquí encima vamos a hacer otro punto bajo. Vamos a hacer 2, 3 cadenas, 8 piquito. Ahí. Ahí está. Ahí. Y agarramos normalmente esto así.
Entonces, nada, te completamos. Así. Completamos. Ya está. Y aquí, por último, lo vamos a hacer aquí. Y sacamos. Ay, caramba. ¿Sí? Ya está. Y vamos a hacerlo así. Y se está armando así. Completo. A este lado tiene que ver 5. Con estos dos que hay, no ve. 2, 3, 5 piquitos tiene que ver. 1, 2, 3, 4, 5. Estos dos piquitos lo vamos a hacerle enganchar cuando vamos a hacer la otra pastilla, el otro corazón. Y de ahí ya vamos a agarrar con la otra vuelta. Y vamos a hacer ahora el blanco. El blanco vamos a ir. Así lo vamos a hacer. Blanco. Ahora vamos a llegar así. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a agarrar. Y cuando hemos empezado, ahí siempre vamos a agarrar. Vamos a hacer puntos bajos. Dos puntos bajos. Y ahí vamos a agarrar. Así. Ya sería, esto contaría ya. Uno. Esto agarramos así. Bien. Y si no se puede soltar. Esta otra lanita. Vamos a agarrar así. Bien. Porque se puede soltar, ¿no ve? Entonces. Acá, ahora vamos a hacer. Con estos dos. Vamos a hacer su piquito. Uno. Tres. Y vamos a así. Aquí en este caso ya tendríamos que enganchar. Ya no vamos a hacer tres piquitos. Vamos a hacer tres piquitos, vamos a hacer, claro. Pero solamente ya vamos a hacer uno. Ya, uno. Ahora, esto de acá, vamos a agarrar esto. Como ves aquí, esto de aquí lo vamos a dejar. Cuando vamos a completar el otro, vamos a agarrar, vamos a construir eso. Aquí, a esto vamos a ir. A esto vamos a construir. Esto así. Agarramos en el medio, el piquito del medio vamos a agarrar, ¿vale? Esto lo dejamos. Este piquito, vamos a ver. Así. Y agarramos ahí. Ya está. Y hacemos una cadenita. Y venimos acá. Dentro de aquí enganchamos ahí así y hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 así 4 y hacemos una cadena y aquí costuramos aquí el otro piquito. Ahí. Y agarramos así, hacemos una cadena y volvemos aquí. Ahí. Así. Y enganchamos ahí y agarramos otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ya es 4, ¿no? Ahora agarramos una cadena y vamos a costurar aquí. Esta de aquí que hemos dejado una vez, es piquitos, ahí vamos a costurar. Mira, como pueden ver, yo he dejado estos dos piquitos, ¿no ve? Eso, ahí vamos a ir ahora. Ahí vamos a costurar. Agarramos un piquito. Así. Y ahí, una cadena. Y agarramos al mismo lugar de acá. Como desenganchamos normalmente un poquito. Ahí.
Ahora, otra vez 4. 1. 1. 2. 3. 4. Otra vez una cadenita. Y al otro piquito. Así. Y una cadena. Y aquí. Así. Ahí está. ¿Ve? Y otra vez. Ahora solamente vamos a emplear aquí todo, todo vamos a emplear, todo, todo vamos a cerrar con piquito, digo con puntos bajos vamos a cerrar, todo vamos a avanzar, sí. Aquí al medio, ahí va, sí. Y aquí vamos a hacer hasta 4 más. Uno, desde ahí contamos 1, 2, 3 y 4. Ya. Y giramos con cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ahí nos giramos así. Y esto del medio no cuenta. Vamos a contar este. 1, 2, 3, 4. Y en el 4 vamos a enganchar, así. Vamos a hacer un punto bajo, vamos a enganchar así. ¿Vale? Así. Y nos giramos con una cadenita así. Y lo hacemos así. Y damos la vuelta y hacemos 8. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, una cadena. Entonces, una cadena. Ahora vamos a hacer donde hemos dejado aquí, ¿no ve? Ahí. Se enganchar así. Y una cadena, bajamos. Y al mismo lugar lo completamos con 8 lazadas. En total tiene que haber 16, ¿no ve? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por último, 8. Ahora sí, muy bien, así. Y aquí, que ven aquí, vamos a hacerlo aquí mismo. Aquí vamos a enganchar así. Vamos a hacer ahí, aquí, vamos a enganchar ahí, así, ya está. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, ahí vamos a hacer su piquito, 1, 2, 3, y vamos a hacer ahí, así, y otra vez. 1, 2, 3 y 4. Ahora un poquito. 1, 2, 3, así. Vamos a crear otra vez. 4. 4 puntos bajos. Así. Y su piquito. Ahí. Estamos empleando sus puntos bajos. Ahí está. Otra vez 4. 1, 2, 3 y 4. 4. Otra vez 3. Y hacemos así. Enganchamos. Lo mismo es todo después. No hay que costurar en las otras, vamos a agarrar y ya está. 2, 3 y 4. Y ya otra vez su punto piquito. Y aquí, a su costado, vamos a poner aquí, este, 2, así. Y ya, vamos a avanzar. Aquí en el medio que hemos puesto dos cadenas, vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahí. Y aquí
1, ahí vamos a hacer un poquitito. Ahora vamos a enganchar, ah no, ahora es así, que hemos dejado esto, ¿no ve? Esto es su parte, de acá, para completar. Vamos a hacer una cadena nomás, 1. Me quise olvidar. Y ahí vamos a completar, mira, para costurarlo a este otro de acá que hemos dejado. Ese es su punto final ya. Una cadena. Y aquí vamos a agarrar. Lo echamos. Y aquí nos queda 9. Eso vamos a completar. Lo estamos completando. Y arrancamos. Ya vamos a arrancar. Y ya hemos completado. Y siempre vamos a con una cadenita para que no se suelte. Así lo vamos a agarrar. Y esto de acá vamos a desaparecérselo. Y así, mira, ya estamos costurando. Y esto de aquí lo van a hacer desaparecer detrás de esas lazadas de aquí, lo que hemos empleado, ¿no? Detrás de eso van a hacer desaparecer. Ahí está, vamos a hacer desaparecer. Ay. Hay que tener mucha paciencia para el tejido. Esto vamos a emplearlo así. Así. Ya. Ahí. Ahora vamos a hacer. Ok. Ya estamos completando esto, ¿no ve? Ahora, esto va a ir así. Esto vamos a emplear. ¿Cuál de los dos quieren emplear? Este vamos a hacer. Esto de acá. Esto vamos a emplear. Para que se vean, para que ya lo vean bien. Ya. Esto vamos a hacer siempre por el comienzo. Así. Este es el comienzo. Este es el término de acá. Aquí. Otra vez. Hemos hecho 9. Siempre vamos a agarrar de esta manera la lonita. Y esto así. Así. Esto de aquí, el otro, vamos a agarrar duro para que no se suelte. Y hacemos 2 puntos bajos. Con lo que hemos hecho ya es 2. Y ahí. 1, 2. Normalmente esto vamos a hacerlo. Porque ahorita no nos toca emplear. Todavía. Vamos a hacer aquí su punto chiquito. Sí. Ahí está. Y aquí es 4 puntos bajos. Yo le digo enanitos, no entes, pero yo vamos a decir ahora puntos bajos. Porque suena más mejor, creo que enanitos. Ahí está. 4 puntos bajos. Ahí vamos a hacer otro piquito. Así. Ahí, otro punto bajos. Así. Ahí. Estamos. ¿Cuántos? 4. 1, 2, 3. 3 nomás, no es 4. Así. Y entramos ahí. Así. Estamos 4. A ver. 4. Ahora vamos a hacer su piquito. 1, 2, 3. Y su piquito. Ahí. Ya hemos empleado. Aquí vamos a hacer todo. Vamos a hacer puntos bajos. Hasta llegar al otro extremo. Así. Ya. Esto queda ahí. Sí. Aquí vamos a hacer 4 nomás. 4. 4 vamos a emplear ahí. 1, 2. Es 4. 4. Ya. Nos giramos con 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así.
y agarramos. Esto no cuenta en el medio. 1, 2, 3, 4. Ahí la enganchamos. Y hacemos esto. Y hacemos una cadenita. Nos giramos. Y empleamos 8. 1, 2, 3, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a costurar una cadena y agarramos aquí. Ustedes pueden ver cómo es lo conveniente aquí. Vamos a agarrar ahí. Ahí. Así vamos a enganchar. Y una cadena ponemos. Y volvemos a ese mismo lugar. 8 lazadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a enganchar aquí mismo. Así. Ahí está. Y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora hacemos su piquito. Uno nomás. Estamos haciendo, vamos a costurar. Y aquí vamos a emplear. Así. Y uno. Y agarramos el piquito. Aquí. Ya está. Y hacemos 4 puntos bajos. 4. 1, 2, 3, 4. La cadena. Y aquí. Así. Le damos una cadena y enganchamos aquí. Una cadena, ¿no? Aquí. Sí. Ahí. Ya. Otros 4 puntos bajos. 2, 3. Con esos 4. Y hacemos sus piquitos. 3. 2, con esos 2, 3, 4, así, su puntito, su piquito, ahí está, aquí, otra vez 4, está. Vamos a piquito. Ahí, ya está. Hemos llegado. Ahí. Y aquí al medio 11. 2, 9, 2. Aquí. Ya está. Siendo otro piquito. Ahí está. Y completamos aquí lo que faltaba. Ahí faltaba completar. Y por aquí agarramos y enganchamos con una cadena y la rompemos. Ya está. Y ahí está, mira. Así está quedando. De esta forma está quedando. Ahí está. Ay, no. Sí, de esa forma. Está bien. Esta de acá es, mira. Pensé que no sé, nos equivocamos, pero no es, es así. Esta parte de aquí estoy costurando. Esta parte de aquí. Cuando ya van a emplearlo, ustedes no ven la otra. Entonces va a ir costurándose por aquí. Estos tres tienen que agarrar. ¿No ven? Estos tres de aquí. Estos. 1, 2, 3. Ese de aquí. Que tienen que agarrar y se va a ir costurando. Es así. Ahora estamos en esta parte de aquí y eso es esto acá. ¿Lo ven? Ya así.
esta que siempre tienen que hacerle desaparecer a este lazo. Ustedes con toda paciencia lo van a hacer desaparecer, porque colgado se ve. Ya pues yo que si no tiene así, lo voy a hacer. Ya, así. Y por último vamos a terminar aquí esto. Vamos a emplear. Y así, esto vamos a hacer siempre por el empiezo. Por la cadena que dejamos ahí. Ahí vamos. Vamos a quedar así. Y ahí está. Dos enanitos. Y dos puntos bajos. Estoy acostumbrado a decir de esa manera. Y ahí. Y hacemos un piquito. ¿Ves? Esto es a la misma manera. Ya. Acá avanzamos. Aquí, así. Y hacemos cuatro puntos bajos. Esto es lo mismo como lo que hemos hecho. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Es cuatro. Así. Así. Amplia. Sí. Ya. Y esto vamos a hacer una cadena. Vamos a emplearlo acá ya. Aquí. Vamos a emplearlo aquí. Mira, como pueden ver. Está. Este es tres, dejamos. Este de acá, el cuarto. El cuarto. Vamos a agarrar ahí. Vamos a agarrar ahí. Y vamos a hacer una cadena. Vamos a volver. Aquí. Ahí. Y otra vez aquí cuatro puntos bajos. Así. Vamos a ir avanzando esto. Y aquí otra vez el punto piquito. Ahí. Una cadena. Y volvemos a echar ahí. Ahora vamos a hacer todos los puntos bajos. Así. Sí, vamos avanzando. En este lado solamente es cuatro. Cuatro. Puntos bajos. Ahí. Ahí está. Y giramos con ocho cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí. Y este de aquí no contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí enganchamos. Y una punto bajo. Digo, una cadenita. Ahora vamos a hacer ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, una cadena. Vean. Ahora, ustedes pueden ver más conveniente cómo lo quieren agarrar. Pueden ser por este lado. Ustedes lo ven. Lo mejor que pueda. Lo agarran ahí. Y ya está. Y hacemos otro punto. Lazadas 8. Ahí van 4, 5, 6, 7 y 8. Y enganchamos aquí. Siempre en el comienzo. Ahí donde hemos empleado 4. Ahí es el punto último. Ahí vamos a enganchar. Ya. Ajá, así. Y avanzamos otra vez. Tres nomás. Vamos a hacer tres. Dos. Tres. Ahí. Dos, su piquito. Aquí tenemos que costurar. Entonces solamente pide una cadenita. Y agarramos aquí. El otro piquito. Le agarramos. Y ahí. Así.
Y otra vez, este sí es 4. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y 1. Sí, ya está. Punto bajo. Y agarramos así. Y ahí estamos. Empezando a hacerlo. Ahí. 4. Ahora hacemos sus piquitos. Ya hemos terminado. Ya estamos por concluir. Punto corazón. Esos se te pueden emplear con un solo color. O con dos colores o tres colores. Es depende de ustedes. A ver, estábamos pasando. 1, 2, 3, 4. Y ya estaba queriendo avanzar más su piquito, me estaba olvidando. 1, 2, 3. Ahí. Sí. Dos. Y aquí. Último, vamos a emplearlo ahí. Okay. Vamos a hacer un hacemos un piquito. Lo que completa el otro extremo. Aquí. Ya está. Y agarramos siempre una cadena. Y ya. Hemos completado. Y está ahí. Eso es lo que van, no ve medio que están rompiéndose esto de que ve. Y me lo van a hacer desaparecer de esta lazada, de aquí. Atrás de estas lazadas. Ahora. El otro que van a tejer. Siempre van a costurar con el blanquito, lo van a poner aquí blanco para que quede en los cuatro blanquitos. Así otro van a costurar también esto. Como podemos decir, como hay algunas personas que me han dicho que podía emplear el punto corazón. Ahí está. Ahora también voy a estar grabando el punto corazón muy distinto. Cómo se puede emplear. Puede emplearse con unas florcitas. O vienen con un cuadradito. Puede ser. Pero me parece más bonito con el punto redondo. Con los. Vamos a estar empleando. Pero ustedes pueden tejerse a gusto que ustedes. Yo he empleado esto. Tres colores. Acá está el beige. Este es el beige. Este es el color cartón. Ahí está la vicuñita. Se ve bien bonito. Como les recalco decirles, esto pueden usarlo como centralera. Dejen un cuadradito y esto cuando están haciendo su corte la mantita, esto lo emplean así, en un cuadradito y con otros rositas. Con rositas las hacen florcitas. Y un cuadrado grande, se dan de cuenta, ¿no ven? Hacen un cuadradito, hace un cuadradito de ese tanto, unos 1, 2, 3 pueden hacer, 3, a este lado también 3, ahí sí, ese es un cuadrado, entonces le ponen en forma de pelear, cuando lo arman así, en forma de triángulo, o sea, ¿no? Así, esto lo ya quedaría, entonces ustedes tejen también las florcitas, y le emplean. Se pueden armar como ustedes quieran, porque este diseño puede armarse al triángulo, puede hacerse o así también directo, o si no, uno nomás también así, una tira la hacen largo 1.50 y lo meten la centralera, o puede ser dos también así, depende, ustedes ya lo verán como lo ven más fácil. Bueno, nada más que decirles, siempre agradecerles porque se suscribieron a mi canal y síganse suscribiéndose y saluditos a la distancia y chao.